you have received Christ, si tú no has recibido Jesús, if you say that prayer with me that we said earlier, asking God to come into your heart, tú me escuchaste antes decir, ven a Jesús y recibe en tu corazón. God is in your heart. Dios va a estar en tu corazón. You have received Christ at this moment. Si tú has recibido Dios en este momento. So during this song right here, durante esta canción que vamos a cantar, come on up with us. Come on up front. Ven al frente. Ven al frente. And Pastor Miranda will be praying for you. Pastor Miranda va a estar orando por ti. So come on up front. Ven al frente. While we sing this song. Mientras cantamos la canción. Aún si no vas a recibir a Jesús y quieres que alguien ore por ti, este es el momento de venir al altar. Aún if you have Jesus in your heart, if you want Pastor Chase to pray for you, this is the moment to come forward and ask for God's blessing.
Gloria al Señor. Este es el tiempo tan especial. Este es un tiempo muy especial. I'm sorry. This is a special time. Si alguien ha sido tocado por estos testimonios, somebody has been touched for these testimonies. Recuerde que el Cristo de la gloria, remember the Jesus, our Christ of glory, que ha ayudado a todos los hermanos, that has helped all these brothers, puede ayudarle en esta tarde. Can help you too. Si usted quiere reconciliarse con el Señor, if you want to reconcile with God, esta es su oportunidad. This is your opportunity. Y si usted tiene alguna necesidad, if you have a necessity, o alguna petición por qué podemos orar, or any petition that we can pray for, este es el tiempo. This is the time. Yo le invito a venir al altar. I invite you to come to the altar. El Señor está aquí. God is here. Y Él quiere hacer cosas grandes en su vida. And He wants to do great things in your life. Solamente está esperando. His only way. Que usted se levante y venga. That you get up and come forward. No voy a tardar mucho aquí. I'm not going to stay too long here. Este es el momento en que usted puede venir. This is the moment that you can come. Bendito sea el nombre de Jesús. Blessed be the name of Jesus. Gloria a Jesús. Glory to Jesus. Aleluya, aleluya. Aleluya, Señor. Alabado sea el nombre de Dios. We worship you, God. ¿Alguien más quiere venir? Is there somebody else who wants to come? Gloria a Jesús. El salmo que leía la hermana. The psalm that my sisters were reading. Que dice, miraré a los montes. It says, I look to the mountains. ¿De dónde vendrá mi socorro? Where all my help will come. Mi socorro viene de Jehová. My help will come. Que hizo los cielos y la tierra. God made heaven and earth. Él está aquí en esta hora. And He is here at this moment. Él es tu socorro. He is the only one who can help you. Él es el que conoce tu corazón. He knows your heart. Él es el que conoce tu vida. He knows your life. Y el que conoce tu necesidad. And He knows your necessity. Solamente deposita. Only give yourself. Tu fe en el Señor. And put your trust in the Lord. Y espera en Él. And wait in Him. Porque su brazo no se ha cortado. Because His arm is still helping. Él está atento. He's always para responder en esta hora. Ready to respond to you. Vamos a orar. We're going to pray. Padre, en el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Vengo delante de tu presencia, Señor. Sí, Señor. Tomando toda la autoridad que nos ha sido delegada por parte de Jesús. Para administrar en la vida de tus hijos y de tus hijas. Señor, cualquiera que sea su necesidad, cualquiera que sea su petición, está reconciliado contigo, Padre.